Las autoridades de tránsito nacional aplicaron 7.287 multas a conductores en la última semana. Requisamos 9.947 vehículos, motocicletas, camionetas, automóviles, autobuses y camiones. Transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a sus conductores y a sus pasajeros. Aplicamos 7.287 multas por causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, las cuales son conducir en estado de ebriedad, la invasión de carril y el exceso de velocidad. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 95 conductores de motocicletas y fueron trasladados a las unidades policiales. 1.327 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 182 vehículos. Asimismo, contabilizan 749 colisiones, 15 fallecidos y 23 lesionados en la última semana. En 143 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 749 colisiones. Resultaron 15 personas fallecidas y 23 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 62 las colisiones e incrementaron en 7 las personas fallecidas. 15 personas fallecidas, 9 conductores, 5 pasajeros y un peatón. Y las principales causas, 6 por exceso de velocidad, 4 por estado de ebriedad, 2 por invasión de carril y 3 por otras causas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.